Es un gusto estar compartiendo con ustedes la lectura de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento. Nuestra lectura está basada en el libro de Génesis y en esta oportunidad será el capítulo 2. Libro de Génesis, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de Helios. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onise. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es El Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no salió ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.